El Comité Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores ADP hizo de conocimiento público el pliego de necesidades y demandas presentadas por las unidades de base de los centros educativos al Pleno Municipal de Dirigentes. Para poner al desnudo la situación de los centros educativos en San Francisco de Macorís y otras demandas que el Ministerio de Educación no ha resuelto a pesar de contar con el presupuesto del 4%. El MINER invierte 1.400.000 pesos diarios en publicidad para decir que todo está bien en la Escuela Dominicana y de San Francisco de Macorís. Anuncia una revolución digital en escuelas sin energía eléctrica, en escuelas sin baños o con baños destartalados, con letrinas, en escuelas sin agua potable. En el Pleno Municipal de Dirigentes de la ADP, las unidades de base que funcionan en cada centro educativo trajeron al Comité Municipal sus demandas y la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas y la Secretaría de Reclamos produjo unos videos con las evidencias de lo que estamos diciendo, de escuelas sin agua potable, sin energía eléctrica, sin libros de textos, sin registros, sin cartones de notas, con baños destartalados y con realidades muy puntuales. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.